Muy buenos días, señoras y señores. Si van ocupando su lugar correspondiente, en unos momentos más vamos a dar inicio con la inauguración de este ciclo de conferencias. ¿Cómo lo oyes? ¿Cómo lo oyes? ¿Sí? Señoras y señores, compañeras y compañeros universitarios, les damos la más cordial bienvenida a la Biblioteca Central de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En donde hoy miércoles 10 de agosto de 2022 asistimos a la inauguración del ciclo de conferencias titulado Retos y experiencias en la publicación en revistas académicas. Y saludo la presencia de quienes participan en la inauguración de este ciclo. Del licenciado Alfredo Rivera, director de ventas para Latinoamérica y el Caribe de EBSCO. El vicerrector de docencia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, doctor Jaime Vázquez López. Del anfitrión de este ciclo de conferencias, el maestro Alfredo Avendaño Arenaza, director general de bibliotecas de nuestra universidad. Saludo la presencia de nuestras directoras y directores de escuelas preparatorias, facultades e institutos de nuestra universidad, así como quienes participan en este ciclo de conferencias. Sean todos ustedes bienvenidos. Y vamos a dar inicio a este evento con las palabras de bienvenida que nos dirige la doctora María Lilia Cedillo Ramírez, rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través de este siguiente video. Saludo con muchísimo afecto a todas las personas que están asistiendo a este evento de gran relevancia para todos nosotros. Retos y experiencias en la publicación de artículos en revistas académicas. Agradezco sinceramente la participación del licenciado Rivera, quien es el director de ventas en Latinoamérica y en el Caribe de EBSCO. Por supuesto, al maestro Alfredo Avendaño, que también está siempre pendiente de las necesidades que tienen los investigadores. Este tipo de eventos nos permite conocer las experiencias que han tenido quienes se han dedicado a la publicación de artículos científicos en diferentes revistas. Esas experiencias son de gran valor para todos nuestros profesores investigadores. Uno de los aspectos importantísimos de la producción académica es la publicación. Y en este caso, las experiencias que nos van a compartir marcarán la diferencia para muchos de nuestros profesores investigadores. Enhorabuena para todos los que están participando en este evento académico. Muchas gracias. Ahora escuchemos las palabras que nos dirige el director de ventas para Latinoamérica y el Caribe de EBSCO, a cargo del licenciado Alfredo Rivera Ibarra. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos a este ciclo de conferencias sobre retos y experiencias en la publicación de revistas académicas. Como les comentan, mi nombre es Alfredo Rivera, director de ventas de EBSCO para México, Centroamérica y el Caribe. Y es para mí un honor reencontrarnos con ustedes en un evento presencial después de más de 2 años de pandemia. Les comento, este es el primer evento en el que está participando EBSCO en el país y qué mejor que hacerlo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Agradezco al maestro Alfredo Avendaño, director general de bibliotecas, por brindarnos la oportunidad de llevar a cabo este proyecto y a su equipo, como lo son el maestro Marco Serrano, Judith Rivera, Rachel García, Francisco Peralta,
así como a todos los que tras bambalinas se involucraron en la organización de este evento. Agradecemos también a la doctora María Lilia Cedillo Ramírez, rectora de esta institución, y al doctor Jaime Vázquez López, vicerrector de docencia, por el apoyo brindado. De igual forma, agradecemos a los renombrados investigadores, el doctor Efrén Mesura Montes, muchas gracias, al doctor Enrique Huitzil Muñoz, al doctor Jorge Ramón Eguíbar Cuenca y al doctor Manuel Suárez Barraza, quienes nos compartirán sus experiencias, estrategias y recomendaciones en la publicación de revistas, así como brindarnos las herramientas para difundir los resultados de nuestros proyectos de investigación de una manera clara y precisa. Finalmente, agradezco al equipo de trabajo de EBSCO, Alejandra Arévalo, del equipo de marketing, Roberto Sánchez, gerente de ventas y enlace con los editores, Diana Guerrero y Humberto Morales, gerente y ejecutivo de ventas a cargo del Estado de Puebla, muchas gracias, así como a los editores IEEE, Sage y Emerald, cuyos recursos de información se encuentran disponibles en la Biblioteca Digital de la UAP, apoyando el desarrollo de habilidades informacionales y de investigación de la comunidad académica. Para concluir, me permito expresarles de manera personal mi agradecimiento por su presencia en este acto y reiterarles nuestro compromiso para reafirmar los lazos entre la Dirección General de Bibliotecas de la UAP y EBSCO, a fin de favorecer el desarrollo de la investigación y potenciar nuestro quehacer en una misión compartida, fomentar la calidad en el campo de la investigación. Gracias y disfrutemos de este ciclo de conferencias que sin duda servirán como ejemplo para futuros artículos e investigaciones que se desarrollen en esta institución. Muchas gracias a todos. Ahora corresponden las palabras al anfitrión de este evento, al maestro Alfredo Avendaño Arenaza, director general de bibliotecas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Para mí es muy grato verlos y tener este evento ya presencial en esta nueva realidad. Darles la cordial bienvenida a todos a este ciclo de conferencias que organiza la Dirección General de Bibliotecas en compañía con la empresa EBSCO. Agradezco también de manera muy significativa el apoyo de la doctora Lili Cedillo Ramírez, rectora de nuestra institución, por todo el apoyo que hemos recibido para la organización de este evento y para consolidar una de las mejores bibliotecas digitales de este país. Agradezco también la presencia del doctor Jaime Vázquez López, vicerrector de docencia, muchas gracias por estar. Al licenciado Alfredo Rivera Ibarra, director de ventas de Latinoamérica y del Caribe de EBSCO. En esta ocasión nos reunimos para compartir con ustedes las experiencias de nuestros ponentes, coadyuvando a fortalecer la calidad de la producción científica mediante el aprovechamiento de los recursos de información y el desarrollo de habilidades digitales e informacionales, que apoyan la investigación en la comunidad universitaria y público interesado. En estas conferencias, nuestros invitados compartirán buenas prácticas, estrategias y consejos desde sus experiencias exitosas para publicar en revistas arbitradas. Mi gratitud a todos los asistentes a este evento, bibliotecarios, académicos, investigadores, directores de facultades y de unidades académicas, muchas gracias, quienes nos acompañan de manera presencial. Y a todos los que nos acompañan de manera virtual, que nos sintonizan por BiblioTV y por el Facebook de Bibliotecas, no solamente en México, sino en América Latina. Es un honor para la Dirección General de Bibliotecas, para la empresa EBSCO y IEEE, Emerald, Sage Publishing, colaborar para la organización de estas jornadas. Les deseo un excelente evento, bienvenido, muchas gracias. Distinguidos participantes, tiene la palabra el doctor Jaime Vázquez López, vicerrector de docencia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quien al concluir su intervención inaugurará este ciclo de conferencias. Gracias, buenos días a todas y todos. Me da mucho gusto estar acá en este evento que organiza la Dirección General de Bibliotecas. Agradezco la invitación de Alfredo Avendaño Arenaza, director general de Bibliotecas, de Alfredo Rivera Ibarra, director de ventas de EBSCO para América Latina y el Caribe. Este evento tiene mucha importancia, ya lo señalaron los compañeros, también el mensaje de la rectora,
porque nos ayuda a que se transmitan las experiencias de quienes han publicado en revistas académicas y han aprendido sobre esos vericuetos en lo que tenemos que hacer cuando empezamos a publicar, o quienes están por postular tanto a PRODEP como a SNI y que tienen que ganar esa experiencia importante. Le hemos planteado a la rectora que ahora en la actualización curricular retomemos dos cuestiones que me parecen fundamentales. Recuerden ustedes que hablamos de que un componente fundamental en los perfiles de egreso es el tener las competencias llamadas blandas, que no son tan blandas porque son importantes, y una de ellas es cómo transmitimos las ideas, que aquello que leemos, cómo lo procesamos, cómo llevamos la integridad académica y cómo aprendemos todas estas partes de la investigación. En la parte de formación general universitaria, creo que podemos abrir algunos espacios para llevar este tipo de asignaturas. Y es algo común en otros países que al final de la carrera, en las optativas, se tengan cursos para aprender la presentación de publicaciones, de artículos en publicaciones académicas. Esto está abierto, yo creo que es una situación que debemos llevar adelante. Hay realmente una competencia muy, muy fuerte en la parte de publicaciones y es algo fundamental. Pero aquí quiero reiterar algo que siempre hemos insistido. Publicar significa que incorporemos a los estudiantes, que llevemos esa investigación que estamos realizando a el conocimiento de los estudiantes, y es donde creo que tiene mayor sentido. Por eso creo que este evento es importante y que abre oportunidades a muchos académicos de la universidad y estudiantes para que vayan desarrollándose en ese sentido. También quiero hacer un reconocimiento a el equipo de trabajo de Alfredo en la Dirección General de Bibliotecas. Lo que vemos ahora es resultado de muchos años de esfuerzo, muchos, muchos años. Alfredo tiene una trayectoria muy larga en la universidad. Cuando fui la primera vez vicerrector de docencia, él se incorporó como director general de bibliotecas, él estaba en la facultad, en el área de la salud, y ya traía un bagaje muy importante. Y lo que se ha logrado en estos años es que se convenza a las autoridades de que cada año necesitamos una aportación importante para revistas. No quiero ventanear a Alfredo, pero los presupuestos más altos de la universidad, si no me recuerdo el tercero, es bibliotecas. Y eso significa el compromiso que tienen los rectores, la rectora, para sacar adelante estas necesidades que tienen los académicos y los estudiantes. Somos la segunda universidad a nivel nacional en términos de recursos de información, recursos digitales. Y eso habla de este esfuerzo continuo que se ha realizado. Pero tenemos que ir más adelante, y ahí el trabajo que está haciendo el equipo de Alfredo aquí en la biblioteca es fundamental, porque son los que se encargan de que estos recursos informativos se difundan entre los académicos y los estudiantes. Estos días vimos algunos programas educativos que todavía tenían como el requisito de ingreso, el A2 Plus, y requisito de egreso, el B1. Y cuando vimos su estructura curricular, porque no estaban logrando ni el A Plus de ingreso ni el B1, sucede que ahí se planteó que el 25% de las asignaturas sí eran impartidas en inglés. De ese 25% solamente se dan 4. Y terminaron, y además cuando vemos toda la bibliografía que utilizan los estudiantes en una formación que supone que vas a trabajar en el sector internacional, pues prácticamente no estaba. Yo le ponía ejemplos como a los que aquí veo, a las directoras de computación o de ingeniería química, y en particular el programa de biomedicina. No tienen ustedes el requisito ni de ingreso ni de egreso, pero hay el uso de los materiales. Muchos profesores que están lata y lata y dicen, si no presentas esto, pues vas a tener poco desarrollo, ¿sí?, tanto en la maestría como en la investigación. Entonces, creo que tenemos que buscar esas estrategias, que nuestros profesores utilicen mucho más los recursos bibliomerográficos que tenemos en la universidad, todas las plataformas digitales, ¿sí?, y que esto permita a los jóvenes ir impulsándolo. Viene en la parte de la reforma legislativa lo de integridad académica, que lo vamos a atar seguramente tanto al reglamento de estudiantes como al reglamento al RIPA. Ahí va a estar, porque tiene que ser parte de la cultura universitaria.
Ahora ya es común que cualquier proyecto de trabajo de investigación se tiene que pasar por estas plataformas, particularmente la de Turing, que es la que se utiliza más, y nos da los resultados inmediatos de cómo está. Y eso es parte fundamental de una cultura, ¿sí?, también de la publicación. Así que por todo eso, yo creo que este ciclo de conferencias va a ser muy significativo para todos, nos va a dejar aprendizajes importantes. Bueno, además, el agradecer a los conferencistas que nos visitan del país, pero hay dos importantes de la universidad, al menos a José Ramón Eguíbar, que es el director de Educación Internacional, y el doctor Enrique Huitzil, de la Facultad de Estomatología, que tienen una trayectoria muy amplia en este sentido, y creo que pueden ayudar mucho en que se transmitan esos saberes a todos, y que además, desde la Vicerrectoría de Docencia, desde la Vicerrectoría de Investigación, acompañamos, ustedes lo saben, a través de los enlaces que tenemos en los cuerpos académicos para que mejoren sus publicaciones y mejoren su preparación para que cuando concursen, cuando vayan a participar, tengan las mejores condiciones. Y si me permiten, levantamos para declarar formalmente inaugurado este ciclo de conferencias, retos y experiencias en la publicación en revistas académicas. Sí, este día 10 de agosto, siendo las 9:28, y que tengan el mejor de los éxitos. Muchas felicidades a todas y todos. Les pido sean tan amables de tomar asiento y se despiden de ustedes las autoridades que han participado en la inauguración de este ciclo de conferencias y damos inicio a este ciclo bajo la conducción del maestro Marco Antonio Serrano Velázquez. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Les agradecemos enormemente la presencia de cada uno de ustedes a nombre de nuestro director general, el maestro Alfredo Avendaño Arenaza, de todo el equipo que conformamos esta gran dependencia. Les agradecemos muchísimo esta oportunidad de acompañarnos. Acompaña este escenario la maestra Diana Guerrero, ella es gerente regional de ventas de EBSCO, recién nombrada en EBSCO. Diana, muchísimas gracias por acompañarnos, vamos a conducir con este evento de manera continua, así que Diana, felicidades y muchas gracias por acompañarnos también en esta oportunidad. Bien, pues para dar comienzo, les damos nuevamente la bienvenida a este ciclo de conferencias, retos y experiencias en la publicación de revistas académicas 2022. Durante este evento tendremos la presentación de 4 conferencias a cargo de distinguidos nacionales que representan a prestigiadas casas editoriales como Emerald, IEEE y Sage, todas ellas convocadas por EBSCO. Agradecemos, por supuesto, a EBSCO este apoyo incondicional que tiene la DGB y con la comunidad universitaria y público en general para que ustedes conozcan de los recursos que tenemos en esta enorme plataforma. Al finalizar cada participación, tendremos un espacio para realizar preguntas a los ponentes, por lo que les pedimos anotarlas en las tarjetas que les haremos llegar. Por favor, levanten la mano si requieren hacer alguna pregunta, les acercaremos una tarjetita para que ahí, por favor, nos hagan llegar sus preguntas. Y sin más preámbulos, pues doy lectura a la semblanza de nuestro primer conferencista invitado. Él es el doctor Efrén.
perdón, es el doctor Efrén Mesura Montes, adscrito al Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana, estudia algoritmos evolutivos para optimización, tiene más de 215 artículos en revistas y conferencias, 3 libros editados y más de 8.600 citas en Google Scholar, miembro nivel 3, área 8 del SNI, editor asociado de las revistas IEEE Transactions and Evolutionary Computation, Swarm and Evolutionary Computation, International Journal of Dynamics and Control, miembro de los comités editoriales de Complex and Intelligent Systems y Journal of Optimization. Fue miembro de los comités editoriales de Computational Optimizations and Applications y Soft Computing. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Efrén, a quien le pido nos acompañe en este escenario. Por favor, doctor, bienvenido y muchísimas gracias. Fuerte le damos aplauso, un favor. Gran aplauso, por favor. Gracias. ¿Puedo estar de pie? Estoy atento con el siguiente por si hace falta. Así, bueno, ¿estés sentado o parado? Sentado. Bueno, pues muy buenos días. Agradezco la invitación a un servidor para estar esta mañana aquí con ustedes, a la UAP por recibirnos en esta hermosa biblioteca y a todo el comité organizador de EBSCO, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. A ver, nomás déjenme ver si aquí todo está bien, todo está muy bien, perfecto. La intención de la charla pues es hablar de una aventura y platicar de las experiencias, los tropiezos, los aciertos que se han tenido en las experiencias de publicación en revistas académicas. La charla tiene la siguiente agenda, primero les platico brevemente de dónde vengo, después trato de explicar por qué le llamé aventura, y bueno, después vamos a seguir algunos pasos que tienen que ver mucho con ese proceso para poder, pues primero gestar una idea, después plasmarla en un artículo científico, que no es tarea sencilla, y concuerdo con las personas que estuvieron en la inauguración, que son cuestiones que no se enseñan necesariamente, que se aprenden haciendo, y creo que este tipo de eventos fortalecen que esto también se vaya enseñando, se vaya practicando, porque no es sencillo, coincido con lo que se decía en la inauguración. Y bueno, finalmente platico muy brevemente de algunas iniciativas que van en este tenor, ¿de acuerdo? Bien, entonces, vamos con lo primero, pues estamos en la ciudad de Xalapa, Veracruz, muy cerca de aquí, con un clima un poquito más húmedo que acá, pero también hace bastante calor y bastante frío en la época de verano e invierno como aquí en Puebla. Y ahí está ubicado el edificio donde está el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, es un edificio nuevo, estamos estrenando instalaciones a partir de este semestre, las íbamos a estrenar hace un par de años, pero pues ya sabemos lo que pasó, entonces apenas estamos regresando a la actividad presencial también allá en la universidad, estamos muy contentos. En el instituto cultivamos precisamente el área de inteligencia artificial, la Universidad Veracruzana es pionera en el área de inteligencia artificial, en 1994 lanza su programa de maestría en inteligencia artificial, en el 94 no mucha gente hablaba de inteligencia artificial, la UVE fue pionera, lanza su primer programa de inteligencia artificial y en el 2012 se apertura el doctorado. Y bueno, pues pertenecemos al programa de CONACYT, ahora llamado Sistema Nacional de Posgrado, para poder solicitar becas para nuestros estudiantes. Perdón, de las áreas de inteligencia artificial, que es una área muy amplia, nos centramos particularmente en aprendizaje, inteligencia computacional y sus aplicaciones, que es el primer cuerpo académico, estos son los 3 cuerpos académicos a los cuales estamos nosotros trabajando, creo que no se proyecta. Bien, también tenemos colegas trabajando en el área de robótica y hay un grupo de físicos que están muy interesados en aplicar inteligencia artificial y lo aplican a sistemas complejos y a otras áreas muy particulares de física aplicada, utilizando técnicas de inteligencia artificial. Entonces, grosso modo, esto es lo que nosotros cubrimos como instituto. Pero bueno, vamos a hablar de estas experiencias. ¿Por qué la llamé aventura? Y bueno, para no meterme en problemas, pues me fui a la definición de la Real Academia de la Lengua Española,
que nos dice, entre otras definiciones, esta que dice que es una empresa de resultado incierto que presenta riesgos, ¿sí? Y pone un ejemplo, ¿no? Embarcarse en aventuras. Yo considero que la publicación de artículos científicos en revistas académicas es precisamente esto, ¿de acuerdo? Entonces, a los que les interese la aventura y las emociones fuertes, pues bienvenidos, ¿de acuerdo? No es lo mismo, todo platicadito, decía mi mamá, ¿sí?, que hacer las cosas, ¿sí? Y pues cuando vi la película de Matrix, Morpheus lo dijo muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, no es tarde o temprano, para los que están embarcados en este tipo de cosas, van a entender la diferencia entre conocer el camino, ¿sí?, y recorrerlo, ¿sí? Y pues ya sabemos las aventuras que tuvo Neo, ¿no?, en Matrix. Si no la han visto, pues véanla, por favor, ¿sí? Yo lo veo así, y lo veo así porque de otra manera, pues siento que a lo mejor no entusiasmamos, ¿no? Venimos a escribir artículos científicos, no, es una aventura, vale la pena, ¿sí? Es gratificante, ¿sí? Estás contribuyendo a generar nuevo conocimiento en el área. Yo siempre le digo a mis estudiantes, en algún momento yo quise ser astronauta, ¿sí? No lo fui, pero la vida me llevó y me permitió ser científico. Y resulta que el científico, su tarea es precisamente estar a la orilla de un área de conocimiento, hasta donde se conoce. ¿Y cuál es la tarea del científico? Dar el siguiente paso, extendiendo el conocimiento. Entonces, para mí esa tarea es fascinante. Otra vez, no uso casco de astronauta y demás, pero estoy en esa frontera y la vivo día a día, y mi tarea es, junto con mis estudiantes y mis colegas, dar los siguientes pasos. Fascinante. Bien, vayamos en esta aventura, y pues primero, lo primero. ¿Qué es lo primero? ¿Sí? Pues contar con un trabajo de investigación sólido, ¿sí? Y eso también lleva tiempo, ¿de acuerdo? En los programas de posgrado, y ahora ya desde las licenciaturas, hay esfuerzos importantes por que los estudiantes consideren a la carrera científica como una opción, ¿sí? Obviamente también generar empresas, meter a la industria, al gobierno, son cosas muy importantes, pero la academia también lo es. En número de doctores, de científicos en México, estamos muy debajo que otros países, en América Latina ya ni se diga a nivel mundial. Entonces, se requieren de este tipo de esfuerzos. Y muchas veces hay estudiantes que siguen un posgrado, pero que ven frustradas en muchas ocasiones sus carreras por problemas con este tipo de cosas, ven limitadas sus capacidades de publicación, porque nunca se lo enseñaron, y a lo mejor a su asesor tampoco se lo enseñaron, y ahí viene una cadenita que afecta. Entonces, otra vez, este tipo de esfuerzos son muy importantes. Entonces, necesitamos hacer buena investigación, tener una contribución significativa al conocimiento del área que ustedes cultiven, y esto lleva tiempo y lleva esfuerzo. Y noten que todavía no estamos hablando de escribir nada, ¿sí? Ese es el primer paso, y para esto hay que leer mucho. Obviamente, apasionarte por un tema y leer mucho al respecto para poder determinar cuál es esa frontera a la cual tú te vas a enfrentar para poder generar ese nuevo conocimiento. Entonces, esto es sumamente importante, y vamos a asumir que ya lo tenemos para comenzar el proceso de la publicación de un artículo. Y hablando de los elementos del artículo, ¿sí?, lo que ustedes hagan se debe distinguir muy claramente de lo que ya está en la literatura especializada, ¿sí? Y aquí hay varias situaciones. Una es que estén trabajando en un área que es, pues, muy árida y donde las contribuciones son fácilmente distinguibles porque hay muy poco trabajo. Y van a decir, ah, pues eso a lo mejor es lo más fácil. No necesariamente, ¿sí? Porque al haber tan poca investigación, ¿sí?, el establecer los fundamentos puede llevar más tiempo, ¿de acuerdo? Pero esa es una buena opción. El punto es que se distinga. O a lo mejor están trabajando en un área que es muy, muy, vaya, muchísimas publicaciones al respecto, tienen que saber, que tener en mente, porque eso lo van a trasladar al artículo, cuál es la novedad de su trabajo, cuál es el punto de venta de su trabajo. Lo deben tener clarísimo. Ojo, todavía no estamos hablando de escribirlo, pero lo deben tener muy claro. Y para ello,
algo muy importante es la revisión de la literatura. ¿Sí? No podemos saber si el trabajo es relevante si no nos gastamos las pestañas leyendo y leyendo y leyendo artículos sobre el tema. Libros editados, libros monográficos, artículos de revista, artículos de congreso. Muchas veces dicen, bueno, yo voy a leer puros artículos de revista porque son los más importantes. En muchas áreas, los artículos de congreso que se publican con mayor rapidez tienen realmente la novedad del trabajo, más que los de las revistas, que a lo mejor tardan año, año y medio, ¿sí?, en que salen. Aunque ahora ya las editoriales van sacando versiones, digamos, que ponen en línea y eso ayuda. Y ahora también con los preprints que se tienen, eso ayuda. ¿Sí? Pero forzosamente hay que hacer una buena revisión de la literatura. ¿De acuerdo? Incluso, ¿sí?, hoy en día ya, por ejemplo, hay después de esta propuesta más o menos reciente de las revisiones sistemáticas de la literatura, donde hay una metodología para hacerlo, las famosas RSL, ¿sí? Donde, y esto nos ha ayudado mucho con estudiantes de licenciatura, por ejemplo, tenemos colaboraciones importantes con la Facultad de Estadística e Informática allá en la UB, tienen la carrera de la licenciatura en Ingeniería de Software, y hoy en día inteligencia artificial está entrando muy fuerte en el área de ingeniería de software, son áreas que se van muy bien, el desarrollo de software asistido por la inteligencia artificial y viceversa, cómo diseñar software que contiene inteligencia artificial. Entonces, hemos empezado a colaborar y ellos particularmente se han vuelto expertos en revisiones sistemáticas de la literatura, a nivel licenciatura, pero como ya es una metodología muy bien hecha, los estudiantes la adquieren rápido y en 6 meses tienen una revisión bonita y la publican en un congreso, que en este caso es IEEE, el Congreso de Ingeniería de Software, publican sus RSLs y son citadas. ¿Por qué? Porque son de trabajos recientes, ¿sí?, de áreas que están emergiendo y eso le da visibilidad al trabajo. Entonces, esto es sumamente importante, ¿sí?, la revisión de la literatura. Y ojo, no es hacerla una vez para que ya plantee yo mi investigación. La tarea del científico, esto es constante, ¿sí? Le decía yo a mis estudiantes, pues yo dejé de leer novelas y otras muchas cosas porque ahora lo que leo son artículos y tengo que estar leyendo artículos todo el tiempo. De otra manera, uno no puede decirse experto y estar en la frontera del conocimiento. ¿Quita tiempo? Claro, ¿sí? Pero en esta vida ni lo gratis es gratis. La cuestión del inglés, de hecho también se mencionó ahorita en la inauguración. Es sumamente importante. Hay que cultivar en los estudiantes que aprendan un buen inglés. Ojalá sea desde muy pequeños. Y si no lo es, que lo consideren como una prioridad. ¿Sí? Incluso si no se van a dedicar a la academia. Pero si se van a dedicar a la academia, esto es sumamente importante. ¿Sí? Hoy en día, aparte de tener buen inglés, la fortuna es que tenemos incluso herramientas de software que nos ayudan bastante, ¿sí?, para este proceso. Y son bastante buenas. Algunas son software libre o tienen versiones gratuitas. Si pagas un poquito al año, tienes una muy buena herramienta. ¿Sí? E incluso ya hay empresas que se dedican a esto e incluso las editoriales te ofrecen este servicio cuando ya tienes un artículo. Pero qué mejor que tú tener la habilidad y ser autónomo en ese sentido. Entonces, esto es muy, muy importante. ¿Sí? Porque también muchas veces sucede que un buen trabajo, que a lo mejor tiene una idea muy buena, se rechaza porque no se entiende. ¿Sí? Que el inglés es muy malo. ¿De acuerdo? Y pues tiene que ser un inglés técnico, un inglés orientado a los artículos científicos, que es muy diferente al inglés que puedes considerar incluso en artículos de divulgación. ¿Sí? Por ejemplo, es muy común el uso de voz pasiva en el inglés técnico. Es muy común. Si te vas a otro tipo de literatura, incluso la divulgación científica, el uso de la voz pasiva ya no es tan bien visto. ¿Sí? Entonces, si sabemos más o menos estructurar una buena escritura de inglés técnico, vamos de gana. ¿Sí? Entonces, esa es otra de las prioridades para elaborar un buen artículo. Ser claros. ¿Sí? Otra vez, pueden tener una muy buena idea, pero le explican de una manera, vaya, como si fueran un novelista tratando de confundir al lector para al final decirnos otra cosa y sorprendernos. Los artículos científicos no son novelas. No hay ninguna sorpresa. El abstract del artículo es el resumen donde ya incluso te dicen
¿Qué tan buena está la propuesta? ¿Qué tan bien calificada quedó de acuerdo a la experimentación? Ya desde el abstract, desde el resumen, no hay sorpresa. Si me voy a las conclusiones, me doy cuenta que se parece al abstract, pero agrega elementos que ya se discutieron en los resultados. Entonces, es una estructura muy bien definida. Enseñémosla, ¿sí? Esa es una ventaja. Evitar frases rebuscadas, evitar repetir información, ¿sí? Hacer buen uso de los elementos visuales, una figura puede decir más que mil palabras, evitar mucha prosa, ¿no? Todo, puro texto, ¿no? En mis explicaciones. Lo hago aburrido, ¿sí? Lo hago poco claro. En la cuestión de los resultados, muchas veces tienen muchísimos resultados que se quieren mostrar, la reducción adecuada de los resultados en una muy buena gráfica, en una muy buena tabla, ¿sí? Eso es sumamente importante, ¿de acuerdo? Porque otra vez, puedes poner tus resultados en una tabla enorme, con un tamaño de letra chiquitititito, ¿sí? Donde ni siquiera destacas los mejores resultados, y tú ahí le dejas al lector que adivine dónde está la evidencia de lo que tú dices que le está yendo muy bien. ¿Por qué no hacer una figura, no sé, una gráfica de pie, una gráfica de barras, donde claramente se vea la tendencia que tú quieres mostrar? ¿Sí? Entonces, la cuestión de los elementos visuales es sumamente importante. Y la reducción de los resultados. La parte experimental, y esto depende mucho del área en la que se trabaja, pero aquí mi mensaje es, hay que conocer cómo se prueban las cosas en el área que ustedes trabajen. ¿Y cómo le hago? Pues yéndote a la literatura especializada. Ah, y tengo que leer muchos artículos para entender también eso, sí. ¿De acuerdo? Y muchas veces a lo mejor trabajas un tema donde ni siquiera la experimentación está bien definida. ¡Excelente! Tienes la oportunidad de proponer una manera de experimentar. ¿Sí? Obviamente tiene que estar bien fundamentada. ¿Y qué creen? De repente van a decir, de acuerdo a fulanito, perenganito, se va a seguir la siguiente experimentación, y te citan. ¿Sí? Entonces, hay de dos, o basan su experimentación en lo que está en la literatura, claramente, ¿sí? O proponen una nueva manera de experimentar. En ambos casos, está correctamente justificado. La parte de las conclusiones. Sucede muchas veces que uno plantea una experimentación, muestra resultados y por un error en la parte del diseño experimental, tal vez no se cubrieron aspectos que tendrían que probarse para poder tener la evidencia y entonces concluir. ¿Y qué sucede? Y este es un punto fino que muchas veces sucede en los artículos y otra vez… Ahí va el reject, ¿de acuerdo? O sea, vamos a pensar, y ahí hablo un poquito de memoria, vamos a probar un algoritmo que programé en la computadora y yo digo que da muy buenos resultados y que es muy rápido, ¿sí? Pero resulta que mi diseño experimental lo hice para ver que da buenos resultados, pero el tiempo no lo medí. Digo, es muy burdo el ejemplo, pero quiero ser claro. Entonces, al final, en mis conclusiones… indico que da muy buenos resultados de acuerdo a la figura tal y a la tabla tal, eso está a todo dar, ¿sí? Y digo que el algoritmo es rápido, ¿sí? Eso es una especulación. ¿Por qué? Porque no mostré ninguna evidencia en mis resultados de un diseño experimental que no consideró eso, ¿de acuerdo? Y lo anoté. Entonces, solo ve un revisor y que te dice… Estás diciendo algo que es especulativo, no está basado en los resultados, ni siquiera puedo reproducir tus experimentos, aunque tu algoritmo da muy buenos resultados, el trabajo está rechazado. ¿Sí? Entonces, vean cómo esta parte de las conclusiones nos ayuda mucho a hacer como que un checklist de lo que vino antes. Y muchas veces hay que regresar y decir, ah, caray, pero aquí no consideramos este aspecto, no queda claro, etcétera. Ahí vamos a regresar al diseño experimental otra vez. ¿Sí? Se modifica, se vuelven a correr los experimentos, ¿sí? Que al menos ahora en mi área tardan muchísimo más, ¿sí? Ya los experimentos de IA son muy pesados.
Volvemos a hacer reducción de resultados y ahora sí está la evidencia. Entonces, ahora sí, en mi discusión y mis conclusiones, tengo esa solidez en el trabajo. ¡Ay, qué flojera! Tuvimos que regresar hasta allá. Pues sí, pero con eso aumentamos la probabilidad de que nuestro artículo pueda ser bien evaluado, ¿sí?, por los revisores, ¿de acuerdo? Entonces, es sumamente importante basarse únicamente en la evidencia mostrada. Ok, a lo mejor quieren investigar algo que después lo van a hacer, pónganlo en el trabajo futuro, pero no lo indiquen como parte de la contribución, porque si no, ustedes solitos están metiendo el pie. Bien. Hasta ahorita todo ha sido preparación, ¿sí? Y muchas veces pensamos que ya está el artículo, ya lo usamos 20,000 veces, ya lo usamos el inglés, ya está listo, ya. Todavía viene un proceso importante ahí, ¿sí? O sea, no se acaba el asunto, por eso se lo hablaba yo, el asunto de la aventura. Todavía no se acaba la aventura, ¿sí? Se acabó la primera película, ¿no? Ahora vamos con la secuela, ¿sí? Y a ver, nos tenemos que regresar a la precuela, como ya se los estaba yo platicando ahorita, ¿sí? Bien, entonces, parece ser que estamos listos. Ojo, si algo no está claro, es mejor regresar ahorita. Muchas veces dices, pues ya hay que se vaya y a ver si no lo… O sea, es un albur, ¿no? Mi sugerencia es, mandemos trabajos de calidad, ¿sí? O sea, no seamos poquiteros, cuidemos mucho el trabajo, ¿sí? Hay buena ciencia en México, pero tener la proyección internacional lleva mucho tiempo, pero eso le da buen prestigio a la ciencia mexicana. Y van a decir, bueno, pero lo van a ver tres revisores ahí nada más, que quién sabe quién son, ¿sí? No va a llegar a más si va por ahí medio regular mi trabajo. No, cuidemos la calidad de los trabajos, ¿sí? Bien, entonces, listos. ¿Qué implica estar listos? Bueno, a ver, una, iban a decir, pues es que eso no es fácil, pues hay que ver como cuáles son las más famosas y se va, ¿no? No, desde mi perspectiva hay un proceso para hacer esto. El estudiante, bueno, pues se vale mucho la experiencia de su asesor para hacer este proceso. Pero pensemos en un investigador joven que a lo mejor durante su doctorado publicó a lo mejor en una revista, ¿sí? Porque eso le dio tiempo. A lo mejor no tiene claro el panorama, o a lo mejor se movió de tema de investigación o de área, ¿sí? Entonces, a lo mejor ya la revista donde él publicó no es la donde tendría que seguir publicando. Y aparte, pues hay que ampliar el horizonte. ¿Qué cosas hay que considerar? Obviamente, primero, pues es el ámbito, el scope de la revista. Hay que ver claramente que mi trabajo es adecuado, encaja dentro de los intereses de la revista. Es muy común también ver los famosos desk reject, ¿no? Que uno revisa el trabajo y dice, pues es que este no tiene nada que ver con lo que se publica en esta revista, y ahí va el trabajo rechazado. Hoy en día los desk rejects suelen ser más rápidos, pero no necesariamente, y a lo mejor pierdes mes y medio en que te digan que tu trabajo no aplica para esa revista, y ya perdiste mes y medio, ¿sí? Y con la presión que se tiene de los proyectos que tenemos financiados, de los estudiantes que tienen que graduarse en cierto tiempo por su beca y demás, pues este tipo de cosas nos meten en problemas, ¿sí? Entonces, es muy importante conocer el ámbito de la revista. Hay sugerencia, ¿sí? Porque las sugerencias y los comentarios están ahí como que salpicando toda esta presentación. Sugerencia. Una manera de poder saber en qué tipo de revista, en qué revista, podemos mandar el artículo, es ver la lista de referencias que se generaron. Vamos a suponer, de mi artículo me refiero, vamos a suponer que de mi lista de referencias fueron 35 referencias y 10 son a una misma revista, con diferentes autores, obviamente. Pues suena que es esa revista. Digo, no estoy diciendo que así va a ser. Es una sugerencia de, si tienen duda, bueno, pues vean esa lista de referencias. Y esa se genera solita, ¿de acuerdo? Y muchas veces con la experiencia ya va uno viendo cuáles son las adecuadas. Otra cosa, y pues también es muy importante, es el prestigio. Y aquí hay una señal de alerta, mucho cuidado con esas revistas predadoras.
¿sí? Hoy hay un problema muy fuerte con pues revistas que lo que buscan es más una cuestión comercial, donde incluso te llega un correo de que usted es un maravilloso investigador, hemos leído todas sus publicaciones y lo invitamos a que mande su artículo a nuestra revista, ¿sí? Tendrá una revisión muy rápida de una semana, ¿sí? Para que se pueda publicar. Cuando las cosas se dan de esa manera tan sencilla, pues salta, obviamente, ¿no? Saltan muchas dudas. Entonces, tengan mucho cuidado con esa parte. Siempre hay que irse por las revistas de las editoriales de prestigio, ¿sí? Esa es la, desde mi perspectiva, la primera, el primer punto a considerar, ¿sí? Después de ello, ¿sí? Y quitando otra vez a las predadoras, pues hay que ver que, digamos, esas revistas, en dónde están indizadas, ¿sí? Sí, tal vez hay diferentes índices, ¿sí? Como los que maneja la empresa Clarivite, los que maneja la empresa Elsevier, ¿sí? El JCR, el Emerging Social Citation Index, el índice propio de Elsevier, entre otros. ¿De acuerdo? Que el artículo esté indizado, eso es muy importante. Y bueno, si está en el JCR aún es más importante porque eso le da mayor valía y eso me lleva al factor de impacto. ¿Sí? ¿Es cuestionada esa medida? Sí. Pero nos da una idea de qué capacidad tiene la revista de que nuestro trabajo llegue a un gran número de lectores interesados. ¿De acuerdo? Obviamente los factores de impacto más altos son los preferidos, pues claro, pero también ahí hay que tener mucho cuidado, decir, no, pues yo no voy a mandar a la revista top de mi área, y si me lo rechazan, pues no me importa. Está bien, pero eso te va a llevar tiempo, si lo tienes, adelante. Muchas veces en pláticas con mi asesor decíamos, bueno, puedes tener varias ideas y varias contribuciones, pero no todas van a ser del nivel para una revista top, algunas, digamos, serán… No quiero decir menos importantes ni menos relevantes, pero digamos de menor impacto. Entonces, hay que saber, ¿sí?, a dónde enviar el trabajo. Que lo mandes a una revista que sea cuartil 2, cuartil 3 o cuartil 4 incluso de factor de impacto, no necesariamente implica que es un mal lugar para enviarlo. Pensemos en el escenario que a lo mejor en el área donde yo trabajo, la revista que es cuartil 3 o cuartil 4 es de las que más se citan en el área donde yo trabajo, por alguna razón. Ah, bueno, pues entonces también esa puede ser una buena opción. ¿Sí? Entonces, el factor de impacto nos da una guía, el indizado también, pero hay que como que considerar todo esto en conjunto. ¿Sale pues? Otra cosa importante, y eso también sucede, dicen, bueno, nosotros ya elegimos que va a ser la revista fulanita de TAP, que es muy buena, y ahí le queremos tirar, ya estamos seguros, ajá, perfecto. Pero resulta que esa revista a lo mejor, vamos a pensar que estaban pensando en un letter, que es un artículo corto de revista, ¿sí? Una idea muy puntual, muy relevante, bien definida. Y resulta que por alguna razón esa revista no publica letter, solamente publica artículos regulares o revisiones de la literatura. Y yo preparé mi paper con poquitas páginas y resulta que ahora ya no encaja dentro de la revista. Eso hay que considerarlo, o sea, qué tipo de artículos se publican, porque si no, ahí vas para atrás otra vez. Muy importante. Hoy en día se tienen, digamos, y aquí lo agrupé de dos maneras, aunque cuando firma uno el copyright pues hay más opciones, pero digamos, de manera general es la manera tradicional donde tú cedes los derechos a la editorial para que la editorial tenga el artículo y quien lo quiera tener o tenga el acceso por su institución y demás, pueda descargarlo. Es la tradicional. Y hoy en día el acceso abierto también es muy común, pero ahí es el autor o la institución del autor quien paga a la editorial para que el artículo se publique y ahí sí lo puede descargar quien quiera. Hay revistas que son híbridas, que son tradicionales con opción open access, hay revistas tradicionales, donde nada más es, digamos, la opción de acceso abierto no existe, y hay otras revistas que son netamente open access. Ventajas y desventajas.
La ventaja, bueno, y soy muy breve, ustedes podrán ir descubriendo algunas otras, pero de la manera tradicional, pues la ventaja obvia es que pues no tienes que pagar. A lo mejor mandaste el artículo, por una razón no tienes proyecto de investigación y a lo mejor el fondeo que te da tu institución ya lo ocupaste en otra cosa, no tienes dinero, bueno, pues la opción Open Access no es viable, entonces pues, lo mandas de manera tradicional, no tienes que pagar si te lo aceptan. Sí, podría ser una ventaja, entre otras. Y también sus desventajas. ¿Por qué? Porque quien quiera descargar tu artículo, pues no lo va a poder descargar, tiene que tener el acceso o pagar un cierto número de dólares para poder descargarlo. Eso sería una desventaja. Del acceso abierto, una de las grandes ventajas es que cualquiera lo puede descargar. Hay gente que dice que se está orientando más al acceso abierto, porque obviamente mucha gente puede descargar el artículo sin problemas y con eso traería más citas, más lectores y más citas. No necesariamente se da, porque si mandas trabajos que no son muy buenos, de todas maneras la gente lo va a leer, pero no lo va a citar. Regreso al asunto que hablaba yo de la calidad del trabajo. ¿Sí? Entonces, que sea open access no implica que con eso ya la hiciste para efecto de que llegue a quien quieras que llegue tu trabajo. No lo garantiza. ¿Sí? Pero obviamente pues va a tener más descargas el artículo porque pues otra vez el interesado no tiene que pagar. ¿Sí? La desventaja pues, es que hay que pagar y usualmente las buenas editoriales pues sí cobran caro ese tipo de opción. ¿Qué les diré? 30, 40 mil pesos por artículo. ¿No? Digo, si los tienen y dicen, pues ¿en qué me los gasto? ¿En qué me los gasto? Bueno, pues, está bien. ¿Sí? Yo primero me invitan a un café, ¿no? Ya luego se gastan el dinero, ¿no? Bien, entonces, ventajas y desventajas. Otra vez, toma de decisiones, ¿sí? Muchas veces dicen, es que las revistas Open Access son más rápidas. Sí, algunas, no todas. ¿Sí? Y bueno, otra vez también, cuidado con las predadoras. No se vayan a quemar publicando en una revista que está más quemada que el carbón, porque ahí quedó su artículo, ¿no? Ay, qué vergüenza. Pues ya, ¿qué le haces? Cuiden la calidad de todo su trabajo. Y algo que es reciente, no en todas las revistas, pero en muchas, en cada vez más revistas, esto, el número de páginas. ¿Cómo? Pues si las revistas luego dejaban que hasta 50 y tantas páginas y no había problema. Hoy ya no. Por ejemplo, los transactions de la IEEE tienen un número restringido de páginas. En los de mi área son entre 12 y 13 páginas para un regular paper. Mi artículo es de 25 páginas. ¿Qué hago? Manejan algo que se llama material suplementario. Hay que mandar, como son los apéndices, es un documento aparte, ¿sí? Donde puedes poner tablas muy grandotas, no sé qué, toda la información que no es, digamos, que es relevante, pero puede estar ahí, nada más se hace referencia al material suplementario. Pero eso quita tiempo. Tú ya armaste el artículo bien bonito de 25 páginas y resulta que tu revista nada más requiere que sean 10. ¿Sí? O 12. Ahí vamos de regreso. Si lo ves desde antes, entonces ya te preparas. Ah, lo voy a mandar al transaction, son 12 páginas, perfecto. ¿Sí? ¿Qué cosas van al material suplementario? ¿Qué cosas se quedan en el artículo? ¿Sí? Lo vas preparando así. ¿De acuerdo? Sumamente importante. Ojo, el asunto del plagio. O sea, ya todas las revistas, bueno, no voy a decir todas porque no lo puedo afirmar, pero bueno, la gran mayoría tienen ya acceso al Authenticate para poder revisar que los artículos no tienen un porcentaje arriba de similitud con otros. ¿Sí? Mucho cuidado con eso. Hay revistas muy fuertes, hay transactions de la IEEE que son muy fuertes en ese sentido. Si tu artículo pasa del, no sé, 20% y tiene el 21%, te lo regresan. Y te dicen, tienes tanto tiempo para enviarlo nuevo, quitando ese porcentaje. Lo tienes que bajar a fuerzas. Otros son un poquito más tolerantes, van un poquito más arriba. ¿Sí? Y muchas veces no es con dolo, ¿de acuerdo?
Y bueno, también uno como editor asociado va viendo, dice, bueno, a ver, espérate, aquí lo que dice que es este parrafito que es igual es la definición del problema que se define de la misma manera en todos los artículos. Dice, ah, bueno, espérame, eso no hay problema. Pero cuando ves que en la sección de resultados la discusión, tres párrafos son iguales que en otro artículo, dices, pues, ¿qué resultados obtuvo aquí? Pues los mismos del otro artículo. Sean cuidadosos con eso, incluso con el autoplagio. Porque van a decir, bueno, vamos a tomar esta explicación que hice bien bonita en este artículo de Congreso y la pongo en el de revista, ¿sí? Y eso te aumenta el porcentaje de similitud. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, ¿sí? O sea, la herramienta es muy buena y al final el criterio queda en el editor asociado o en el editor en jefe, ¿sí? Y recuerden que ahí va su nombre, cuando se hace este chico dicen, ah, ¿sí? No, es que yo lo mando a una revista que es Double Blind Review, está bien, pero el editor asociado, el editor en jefe sí lo ven, ¿de acuerdo? Incluso IEEE maneja listas negras, por ejemplo, cuando uno le aceptan un artículo en un congreso y no va al congreso, es un no-show, ahí te anotan, y algunos congresos ya ni siquiera te lo publican. Cuidemos la calidad de nuestro trabajo, ¿sí? Bien. Dicen, pues ya estuvo, pues no. Consideren tiempo, ¿para qué? Para familiarizarse con el sistema que lo van a enviar. El template, la plantilla. A lo mejor lo hiciste en el formato de LaTeX, el de article, ¿no? De una sola columna. Y el journal es de dos columnas. Las tablas se ven todas chuecas, las figuras se salen. O sea, consideren el template desde antes. No hagan doble trabajo, ¿sí? Los requisitos de envío, algunas revistas piden algo que le llaman los highlights, ¿no? Los puntos destacados, son tres o cuatro puntitos que resumen su trabajo y créanme que lleva tiempo ponerlos. Algunos piden un resumen gráfico, un abstract, un graphical abstract, una figura que represente su contribución. Ah, caray, me tengo que poner como artista, a ver, ¿cómo lo voy a poner? Lleva tiempo. Si ya saben que su revista pide eso, pues váyanlo preparando. No vaya a ser que, ya hay que enviarlo, ya hay que enviarlo, ya hay que enviarlo. Oiga, pero fíjese que nos piden todo esto. Ay, ahí vas de regreso. ¿Sí? Planeación. Hay revistas, hablo un poco de mi área, en computación en general, que te piden el código fuente de tus algoritmos y demás. Y esto es más común por la cuestión de reproducir fácilmente los resultados, de que no estés ahí metiendo trampilla, de que ponga resultados ahí que no son. Entonces, te piden el código. Profesor, nos piden el código y el código está horrible, ¿no? No está bien documentado, está así, o sea, nadie le va a entender. A ver, pues hay que… Pues, si piden el código, considero. Digo, ese es el caso en mi área, pero en su área puede ser otra cosa. Es que nos piden esto, ah, caray, no lo consideramos. Ya hay que enviarlo porque ya no tenemos que enviarlo. Otra vez, si hicieron una buena elección de la revista y saben las condiciones, pues lo van preparando de inicio. Hay algunos lugares, si ustedes preparan su artículo en LaTeX, por ejemplo, que les piden el código fuente LaTeX o el código fuente en Word. En Word no hay problema, pero en LaTeX sí, porque hay que compilarlo en línea, en la versión de LaTeX de la revista. Muchas veces tú lo compilaste en Overleaf, que es una versión muy buena en línea de LaTeX, o a lo mejor lo compilaste en tu LaTeX viejito que tienes en tu computadora. Pues resulta que cuando lo compilas en la versión de la revista se ve diferente. ¿Sí? Y no te dejan nada más subir el PDF, esa revista te pide los códigos fuente. ¿Por qué? Porque eso va a agilizar el trabajo después, el trabajo editorial, al tener ya los fuentes. Entonces, si su revista los pide, considérenlo. Hay unas que sí, otras que no. Si trabajan en Word, pues bueno. A lo mejor el trabajo es menor porque se envía el archivo de Word, ¿sí? Pero también hay que cuidar ahí las versiones, que si lo hicieron en una Mac, que si lo hicieron en Windows, que qué versión era, que este es .doc, no este es otro .docx, y a lo mejor las cosas se mueven un poco, que la tabla ya se vio chueca, que esta figura me la puso no sé qué, que la fórmula me puso un símbolo raro, ¿sí? Considérenlo. Entonces, importante ese relojito. Y ya. Ya. Respiramos, exhalamos, ya se va el artículo, ¿sí? Y hasta ahí en el sistema le damos enviar. Llega el correo de acuse, te relajas así 10 segundos e inmediatamente, ay, ojalá nos vayan a aceptar porque si no, ¿qué vamos a hacer? No sé qué, no sé cuándo. Eso es lo que viene, ¿sí? Pero ojo,
recomendación. No nada más es ponerse así, 2-3 meses, se van a entumir los dedos. Mis colegas, jóvenes estudiantes, la siguiente idea, ¿ya? Dice mi asesor de tesis, un artículo enviado, otro escribiéndose y otro en experimentación. Y es un trenecito de 3 vagones. Si falta un vagón, la cosa no va a funcionar bien. Porque hay algunos que dicen, no, pues ya lo mandamos. Ay, nos vemos en 3 meses y nos contestan en 3 meses, porque a lo mejor se tardan más. Vamos a esperar. No, seguir trabajando. ¿Sí? Digo, si quieren que su carrera de investigador, su trabajo de investigación, su grupo de estudiantes y colegas tengan visibilidad a nivel internacional. Si quieren que nadie los pele, siéntense. ¿Sale? Bien, siguiente idea, muy importante. Ahí está la idea, a pensar, ¿qué sigue? Y muchas veces hasta del trabajo futuro que pusiste en ese paper salen las cosas, o a lo mejor estás trabajando en paralelo, otras cosas, pero otra vez, no te sientes a esperar. Bien, entonces ya estamos trabajando fuerte en el otro paper, la experimentación, bla, 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 y ¡ah, caray! Llega la respuesta. ¿Sí? Muchas posibles respuestas, varias, y cada revista tiene ahí su matiz. Puede llegar un revise and resubmit, que es, ahí van un montón de cambios y envías una versión mejorada. Esa es muy buena, sobre todo en las revistas top, nunca te van a dar otra, o sea, a lo que aspiras es a esto. ¿Sí? Hay otras que manejan, una opción un poquito más rara que le llaman reject and resubmit. ¿Qué es eso? O sea, lo rechazan, pero lo vuelvo a enviar. Entonces, hágate cuenta que es como un segundo nivel de este. ¿Sí? Es como, de hecho, le asignan otro número de paper cuando lo mandas por segunda vez, pero toman como referencia el primero, ¿sí? Toda la revisión es más ágil, porque muy probablemente te van a revisar los mismos revisores que revisaron el primero. O sea, el trabajo tiene cierta valía, pero requiere mucha chamba. Y este es, el trabajo tiene valía, tiene mucha valía, sí, y requiere chamba, pero este requiere mucha chamba. ¿Sí? Y perdonen las palabras, pero me doy a entender, creo yo. Hay otros que le llaman, ah, caray, aquí lo puse 2 veces. Bueno, es que este es al que aspiramos usualmente, ¿eh? Revise and resubmit, la primera vez que se envía. Hay otro que es revise and accept, que este es poco probable, sobre todo en revistas, de tenerlo en la primera revisión, que es cambios menores y el artículo ya se vuelve a revisar los cambios menores y ya se acepta. ¿Sí? Hay ahora algunas revistas que manejan esto, accept will require final editing, que es, ya está el artículo, pero ahí el inglés todavía está medio charro en 2-3 lugares, tienes varios dedazos, por favor los corriges y ya. ¿Sí? Y obviamente, el accept. ¿Sí? Y que todavía viene trabajo, porque si te lo aceptan, en algún momento te van a enviar la prueba de galera, el proof, que es, ya es la versión que va a publicarse para que revises que los que hicieron el cambio ya al formato final no hayan movido algo. Luego las tablas se mueven, algún caption de alguna tabla, una figura se movió, etcétera. Entonces tengan mucho cuidado con eso, el proof, y te dan 2 o 3 días para revisarlo. Entonces, consideren ese tiempo, aún con el accept. Y ya luego ya sale en línea y finalmente en algún volumen y número de una revista. Y a festejar, ¿por qué no? ¿Sí? Un buen café o lo que ustedes gusten. Se ve que quiero café, ¿verdad? Pero bueno, un buen café o lo que ustedes gusten, a celebrar. Pero me voy con esta opción. Con esta, que ocasiona esto, sobre todo en los estudiantes, ¿sí? Algunos se ponen así. Y el problema es que no es que te pongas así, el problema es que te quedes así. ¿Sí? El reject es una experiencia por la que hay que pasar. No pasa nada. ¿Sí? Que la experiencia sea mala y así no muy agradable no implica que no sea para fortalecerte, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacer si rechazan mi artículo? Lo primero es que te calmes, ¿sí? Tómate un par de días para
no actuar visceralmente, ¿sí? No se acaba el mundo. Te van a enviar un montón de comentarios diciendo por qué tu trabajo no valió la pena para esa revista, y hay que ser selectivo, toma lo valioso y descarta el resto. ¿Sí? También hay colegas investigadores que son trolls, nada les gusta más que lo que ellos hacen, y todo lo demás no vale la pena. ¿Sí? Y hay veces que sus comentarios dicen, este trabajo no vale la pena, no sé por qué lo enviaron a esta revista, punto, reject. Y bueno, ahí va a venir el comentario, pues eso no te sirve de nada. Pero hay muy buenos revisores que sí te dicen, mira, es que aquí te faltó, en la experimentación no considera esto, no lo validaste estadísticamente, esta parte requiere que midas esto y no lo mediste, ¿sí? En tus datos no validaste esto, esto, otro, haz eso, ah, sí, esto sí nos sirve, tómalo, ¿sí? Y ponte a trabajar en la versión mejorada. Y hacemos un regreso a las opciones de revistas, puedes enviarlo a la misma revista, hay revistas que no permiten que mandes el mismo artículo una segunda vez, hay algunas que sí. Pero bueno, tienes posibilidades, escoges y lo mandas de nuevo. ¿Qué pasa si te dan un revise en resumido, un reject en resumido y te piden un montón de cambios? Vas a tener que hacer un reboot al file, una réplica, un archivo de réplica, ¿sí? Donde mis sugerencias son, se contestan todos los comentarios que haya puesto el revisor. O sea, si el revisor puso, este trabajo me gustó mucho, lo disfruté tomándome un café, ¿sí? Pues abajito le pones, muchas gracias por su tiempo, ¿sí? Y ya después te dice, pero que aquí considero que este párrafo no se entiende, sugiero esta fórmula, no sé qué. Comentario, todos se contestan. Y sugerencia, van a decir, oiga, aquí el revisor escribió mal tales palabras, las corrijo, déjalas como están. No toques nada de lo que el revisor escribió, ¿sí? Y contesta, contesta de manera amable, ¿sí? E indica claramente en el artículo, con otro color, subrayado, con amarillo, o algunos autores incluso en la réplica ponen el texto que ya está en el artículo para que ahí vaya viendo, sí pusieron este texto en la página, y pongan página tal, párrafo tal, ahí está la corrección que usted pidió. Entonces, puedes ponerla en la misma réplica y ya después el revisor va al lugar, en rojo, aquí está, atendieron mi comentario. No vayan a cometer el error de escribir la réplica, comentario 1, atendido, comentario 2, atendido, comentario 3, atendido, y ahí revisor, ahí búscale, el artículo ya se movió porque se agregaron tablas, se quitaron figuras, ya no son las mismas páginas ni los mismos párrafos, a lo mejor cambiaron hasta las secciones, pero no importa, hay que el revisor le busque donde yo hice los cambios. No hagan enojar al revisor, ¿sí? Hagan una buena réplica, donde claramente él vaya viendo, yo pedí esto, aquí está, página tal, aquí está, no sé qué, tal, tal, tal. Y podrá haber algún comentario que no aplique. A lo mejor es de otra, un área no es exactamente la tuya y te pidió algo que no aplica en tu área, justifícalo claramente, esto no se hizo por esto y por esto, agradecemos su comentario, pero esto no se hace porque aquí no aplica por esto y por esto y por esto. ¿Sí? Tampoco tienes que hacer lo que te digan a pie juntillas, ¿sí? Y no sé si, bueno, a ver, nada más déjenme ver, ahí está, y ahí va de nuevo el artículo, ya sea que venga de un reject donde se hicieron pues modificaciones muy importantes o un revise and resume con su réplica, ahí se va otra vez, ¿de acuerdo? Y otra vez, ok, estamos esperando la respuesta, pero esto no lo olviden. Una golondrina no hace verano. Siguiente idea. Siempre, siempre, siempre. Y ya para terminar, celebro este tipo de iniciativas y agradezco otra vez a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla por recibirnos, a EBSCO por la invitación. Estas iniciativas son muy importantes. ¿Sí? Y ojalá continúen. Ya a nivel de, no sé, tal vez talleres, tutoriales, no sé. Esto se requiere, hace falta.
incluso para nosotros como investigadores, que ya tenemos así como que, tal vez ideas para compartir, pero también podemos aprender las experiencias de otros colegas. Y bueno, les menciono un poquito de lo que hacemos en la Computational Intelligence Society de IEEE, que es a la cual yo pertenezco, también pertenezco a la de System and Cybernetics, pero bueno, particularmente de la Computational Intelligence Society, en los últimos años, en los congresos del área, este es apenas en su primera versión, este va como en la tercera, cuarta, este estuvo muy bonito, fue en el congreso en Padua hace como un mes, el Paper Development Workshop. Hay un panel con editores en jefe, que explican lo que la revista pide, de lo que se trata, y luego los editores asociados, tenemos asignados a grupos de autores, estudiantes, principalmente estudiantes o investigadores jóvenes, como para decir, miren, esta es mi idea de paper, ¿qué me hace falta como para que esté así bien afinadito para poderlo enviar a la revista? Y créanme que salen cosas bien bonitas de ese trabajo. ¿Sí? Por eso les digo que cosas nuevas hacen falta impulsarlas. Y el programa de mentoring, aquí también te asignan, aquí son estudiantes con investigadores de otros países, siempre buscas estudiantes de otros países, para que puedas compartir pues cómo viste que presentó, cómo está su artículo, qué tendría que mejorar, ¿sí? Y el interactuar con otro investigador que ya no es tu asesor, que a veces nomás te está regañando, ¿sí? Pues eso te da otro panorama, ¿sí? Entonces vas al congreso, presentas tu artículo y aparte te están capacitando. ¿Sí? Esto se requiere, de nuevo. Y muchísimas gracias. Si hubiera alguna pregunta, con todo gusto la contesto. Gracias. Doctor Efraín, muchísimas gracias. Pues tenemos preguntas, por supuesto. Si me permite, voy a dar lectura a algunas que llegaron en la transmisión en línea. De Ketno O, dice, ¿qué plataformas evalúan la fiabilidad de los artículos académicos y qué aspectos evalúan? Bueno, de las herramientas automáticas, no sé si se refiere a la cuestión del plagio, autoplagio, pues la herramienta ITinticate, que ocupan muchas editoriales, es sumamente buena y es la que se utiliza. Y también está Turnitin, que de hecho lo mencionaron, que también revisa plagio, autoplagio en una gran cantidad de documentos. Y pues hoy en día, particularmente Turnitin, ya está en acceso a muchas universidades públicas en el país. Carla Tueti pregunta, ¿cuánto tiempo máximo se debe esperar a que conteste una revista? ¿Qué hay que hacer para retirar el artículo y cuánto tiempo hay que esperar para mandarlo a otra revista? Gracias. Sí, ese es un tema bien, bien interesante, qué bueno que lo mencionaron, muchas gracias por esa pregunta. A ver, yo sé que estamos esperando siempre pues, que nos contesten pronto, incluso verifica, más o menos muchas revistas publican su tiempo por medio de respuesta, ¿no? Suceden muchas cosas de acuerdo a la estructura editorial que tenga la revista, por ejemplo… Si hay un editor en jefe y tiene editores asociados, y hay editores asociados que son bien ágiles y rápidamente mandan a revisores, tienen resultados, si un revisor no contesta, invitan a otros, o sea, están haciendo su chamba, créanme que van a tener una respuesta muy rápida. Pero si cae con un editor asociado de esos que pues, no le dedican mucho tiempo, su paper se puede retrasar, ¿de acuerdo? Entonces, es muy incierto lo de la cuestión de los tiempos, ¿sí? ¿Cuánto tiempo esperar? No sé, tal vez si pasan 6 meses y ven que el estatus de su paper no cambia a under review o lleva 6 meses en under review, tal vez un correíto preguntando el estatus del paper puede ayudar, pero créanme, a mí me ha pasado, o sea, yo trato de que los artículos que yo manejo salgan rápido, entonces te llega un correo del autor, en un tiempo muy rápido, no sé, al mes y medio, oiga, es que mi artículo que no sé qué, lo necesito, y dices, mes y medio, o sea, espérame, estoy tratando de encontrar revisores, no es fácil, y nada más pongámonos a pensar, los que somos revisores, somos investigadores, los que revisamos artículos, ¿cuántos artículos revisas al año? Quita mucho tiempo revisar artículos, ¿cuántos revisas al año y cuántos sometes? ¿Sí? Decían que tendría que haber una relación más o menos de que por cada artículo que mandas, tendrías que estar revisando 9, para que más o menos los tiempos fueran los que tú quieres. ¿De acuerdo?
Entonces, cada vez que te quejes de que no, dices, bueno, ¿y cuántos estoy revisando ahorita? Ah, pues me invitaron a 7 y rechacé 6. ¡Ay, qué flojera! Pero quiero que el mío lo revisen rápido. Entonces, ahí es una cuestión que hay que mejorar, creo yo, a nivel personal. Pero yo creo que si en 6 meses el estatus en el que está el paper no cambia, se podría preguntar. Pero sí, no caen muy bien muchas veces esos correos de que, oiga, ¿qué pasó con mi paper? Créanme que es un trabajo muy complicado. Ahorita, por ejemplo, verano, si usted manda su paper en verano, es bien complicado encontrar revisores. Todo el mundo está de vacaciones, nada más te manda el correo automático, estoy de vacaciones y regreso en 2 meses. O no puedo revisar, no puedo revisar, no puedo revisar. Diciembre es lo mismo. ¿Sí? Entonces, son muchos factores. Pero sí, yo diría, por poner un número, 6 meses, pero… y cada revista tiene un proceso, hay que contactar al editor en jefe para retirar el artículo, si es que lo deciden retirar. Es primero con el editor en jefe y ya te dirán las instrucciones. Y pues creo que aquí es importante decirles que guarden calma, ¿no? Sí. Porque sí es importante. Sí. Bien, doctor, creo que esas son dos preguntas que hicieron. Dice, ¿puede repetir brevemente cómo no caer en revistas depredadoras? Y por ahí dicen, ¿cómo reconocer a las revistas depredadoras? Claro. Sí, ahí es, obviamente, otra vez, las editoriales que son de prestigio, como IEEE, como Emerald, como Sage, Elsevier, Springer, ¿sí? Taylor & Francis, Wiley, entre otras, ¿sí? Y hay por ahí una página, el Bell List, se llama Bell List, creo que pero busquen lista, en Google lo pueden encontrar, lista de revistas predadoras, y hay una lista, un poquito desactualizada, pero les da una idea, y tiene un montón de revistas que son consideradas predadoras. Pero otra vez, cuando vean que revisión rápida y paga tanto y tu artículo aceptado, ni siquiera está indizada, son signos de alerta, ¿de acuerdo? Y si son estudiantes, pues consulte a su médico, consulte a su asesor. ¿Sí? Y si el asesor tiene dudas, pues consulte a sus colegas de confianza. Gracias, doctor. Por aquí otra pregunta, dicen, ¿un trabajo o un protocolo de investigación se trabaja igual que, más bien dicen, en la investigación para un artículo o para una revista, dice, ¿se trabaja un protocolo de investigación como en el caso de una investigación de titulación? Son cosas diferentes. Cuando uno escribe un protocolo de… Cuando uno escribe un proyecto de investigación, es diferente de un protocolo, digamos, son elementos parecidos, pero sí es diferente un protocolo de investigación, un protocolo de un trabajo de tesis que un artículo. Sí, sí creo que tienen elementos en común, pero no necesariamente son lo mismo. Y luego, pues cada institución, por ejemplo, hablando de los protocolos de tesis, o cada organismo que financia tiene sus propias estructuras. Entonces, sí, yo no… digamos, hay elementos en común, pero no son exactamente lo mismo. Pues bien, doctor, tenemos seguramente más preguntas, por tiempo le agradecemos y pues muchísimas gracias, doctor, por compartirnos esta gran experiencia que usted tiene. A continuación vamos a dar espacio al maestro Alfredo Avendaño Arenaza para que nos acompañe aquí en el escenario. Le hacemos entrega del reconocimiento de esta participación. Le hacemos también entrega de un pequeño obsequio. Un aplauso, por favor. Me permito dar lectura a este reconocimiento. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través de la Dirección General de Bibliotecas, otorgan el reconocimiento al doctor Efraín Mesura Montes por su valiosa participación como ponente en la conferencia La Aventura de Publicar en Revistas Especializadas, Experiencias y Sugerencias. En este ciclo de conferencias, EBSCO, Retos y Experiencias en la Publicación de Revistas Académicas, 10 de agosto de 2022, Pensar Bien para Vivir Mejor, maestro Alfredo Avendaño Arenaza le firma. Muchísimas gracias, maestro. Doctor, felicidades, un aplauso nuevamente. Muchísimas gracias y pues le cedo el micrófono a mi compañera Diana Guerrero para continuar conducción. Muchísimas gracias. Y pues bueno, para mí es un honor poder presentar en esta mañana al doctor Enrique Edgardo Huitzil Muñoz. Él es profesor investigador de tiempo completo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Estomatología, y es fundador, director y editor de la revista Oral.
editor y director desde hace 16 años de la revista de la Academia Mexicana de Odontología Pediátrica, AC. Su actividad se centra en la docencia e investigación en licenciatura y posgrado. Asimismo, es profesor invitado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de la Universidad Autónoma de Nayarit y de la Universidad Autónoma de Coahuila.